cuando Cristo va hacia el Calvario, sale una mujer y le pone un manto encima de la cara. Y no detiene a Cristo, le toca el rostro y Cristo sigue su camino como el toro sigue su camino. Pero ya quedó en el lienzo el rostro de Cristo. Estoy inspirado en una carta maravillosa de Dostoyevsky. Cuando estaba prisionero en Siberia, tenía una gran amiga en Moscú y se escribía, se carteaba. Y una de esas cartas que Dostoyevsky le mandó a esta mujer dice así, más o menos, ¿no? Dice, soy un hombre de mi siglo, por tanto, hijo de la duda, de la desesperación, del agnosticismo, de la soledad. Y en esos momentos difíciles me llegó una luz extraña a mi vida que me hizo ver que alguien me ama y yo amo a alguien, sin saber quién me ama ni quién amo yo. Y en esos momentos me escribí un credo para mí solo que reza así. No conozco nada más bello, nada más profundo, nada más serio, nada más simpático, nada más extraordinario que Cristo. De tal manera que si me demostraran que Cristo no está en la verdad o la verdad no está con Cristo, yo me quedo con Cristo y no con la verdad. Tienes que creer, admitir que hay cuerpo y espíritu. Pero eso te lo da la razón. Ahora, pero la razón te da que el hombre no es un animal como el perro. Porque tiene una inteligencia racional que es superior a la inteligencia del perro, o de la mariposa, o de la ballena,
tú tienes capacidad de multiplicidad y el otro es todo, solo tiene capacidad a una sola cosa. Por eso en el hombre hay virtudes y vicios. En un animal no hay vicios ni virtudes. Tú no conoces un tiburón perverso, o sea, que mate por matar. Mata porque es un instinto. El león caza al cabrito o al borrego porque es su necesidad vital. Pero no que le desee el mal al borrego. Ni que el borrego sea un estorbo para cazar un venado. Y si el león pudiera elegir, pues es más rico comer un venado que un borreguito, madre, obviamente, hasta para nosotros. Pero él no elige, él no elige. Va a comer nada más. Nosotros no. Nosotros no, no, no. Si no distinguimos qué somos como seres humanos, estamos jodidos. Nosotros somos algo más simple. Y por eso nosotros tenemos capacidad de trascendencia. El arte está dentro de las formas más grandes de trascendencia, ¿no? Precisamente porque el arte es inmoral, o sea, no tiene moral, tiene la libertad de decirte cosas que el teólogo no es capaz de decirlas. Me gusta más hablar con ateos que con creyentes. Porque hay un reto más bello, más convincente, más sutil, en muchos sentidos más sutil, carajo. Y hay otro factor, que yo nunca he dejado de ser lo que soy. O sea, sacerdote, dominico, tal, tradicional. Y eso se convertía en un atractivo para el otro, ¿no? Primero abierto, ¿no? Pero era un atractivo para el ateo, para el que se topaba con un cura de buñuelas y de chocolate y sucarillos, ¿no? Yo siempre, un día le dije, nunca seré un cura de sus películas, jamás seré un cura de sus películas. No puede ser, no puede ser, porque es un mundo que no me gusta. El único ser libre, realmente libre, es el artista. No tiene moral. Si ya no tienes moral, o sea, es decir, que tu acción, tu trabajo, no tiene nada que ver con la moral. No tiene nada que ver con la moral. Es como el matemático, el físico, o el científico. No tienen, es el producto por el producto. Lo que importa es lo que tú haces. Pero el artista tiene la belleza como fundamento. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si seguir viviendo en este mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir. Me siento presionado por ambas partes. Por una, deseo la muerte para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Por otra,
Seguir viviendo en este mundo es más necesario para ustedes. Persuadido de esto último, presiento que me quedaré y permaneceré con todos ustedes para provecho y alegría de su fe. Así, cuando vaya a visitarlos de nuevo, su orgullo de ser cristianos aumentará gracias a mi presencia. Cristo era el mayor humanista que ha habido en la historia de la humanidad. El mayor, ni Confucio, ni Buda, ni Madre. Era el mayor humanista. Porque era de tú a tú. Del hombre al hombre. Del ser humano al hombre, ser humano. ¿Tú crees que Jesucristo se haya cuestionado su propia fe en algún momento? ¿A qué? La fe. ¿No? Nunca. Nunca, es imposible. La fe es ese paso de que creo lo que no veo. Vamos a ponerlo en términos muy... ¿No? Porque la ciencia es creo solo lo que veo. No hay fe. No hay fe ahí. Si no tengo comprobado científicamente, por eso en el siglo XIX... Yo no he encontrado el alma en el cuerpo y sí, pues no la vas a encontrar nunca. Porque la fe ya no es un problema de mi inteligencia, es un don que se me da añadido. Es un don. Hoy yo decía, es que a ustedes se les dio el don de la fe y a mí no me lo dieron. No se lo dieron porque nunca lo pidió. Yo sé que con mi amistad Buñuel cambió. No. No sé si Buñuel me seducía a mí o yo seducía a Buñuel. No lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero había esa relación de quién seducía a quién. Yo no sabía quién era Luis Buñuel. Entonces voy a París, veo Viridiana. Se me reveló el poder fantástico del cielo. Entonces le dije, íbamos en el coche camino al estudio. Le digo, oiga, don Luis, ¿no le molesta que yo escriba algo de usted para mi tesis de teología? Dice, sí, no escriba sobre mí, haga lo que yo hago. Me quedé así, desconcertado. Le digo, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Haga cine. Digo, ¿pero cómo? Como yo lo hice, pídale dinero a su madre y comienza a filmar. Y así comencé. El crimen debe tener la misma delicadeza de la virtud. Cuando es refinado, es más sublime. La virtud es monótona y afeminada. En tanto que el crimen, bien realizado, posee además la grandeza. En el crimen existe todo lo que hay en la virtud, pero además posee el desafío. Sí, porque de otra manera no se termina de flotar, se queda indeciso. Y se pasa uno la vida entera detestando por la mañana aquello que hizo por la noche. Por arrepentirse del placer que se ha gozado, termina uno por permitírselo. De tal manera que termina uno siendo virtuoso en el crimen y criminal en la virtud. O sea, la película no encuentras de qué se trata, ¿no? Es una paráfrasis de la vida de Cristo. Cuando llega a un hotel de paso es el mundo, ¿no? La encarnación. Y queriendo emular a Buñuel y esta madre, ¿no? Ser más surrealista que Buñuel, pues me pasé de la raya, ¿no? Y yo creo que el fin del hombre es la visión beatífica, es decir, cuando el hombre, ya no en este mundo, pueda ver a Dios. Y como Dios es acto puro, es decir, está en acción pura, debe ser la película más genial que uno podrá ver, una película sin principio ni fin,
que es la película infinita, que es Dios. Es la película eterna, sin tiempo. Y es la contemplación pura. Un tito cabrón, como debe ser, ¿no? Adolorido de lo que pasa en este mundo de conciencia, de abuso. De... Es el rostro que nosotros debemos cambiar, con la virtud, con la seriedad, con la inteligencia, con el servicio al demás, con el gozo del bien del otro. Es que es una y tristeza que lo tenemos todos en el alma. Igual que tenemos la alegría, tenemos esa pinche tristeza canija. Ya no es de que se nos muera mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo. Es el mundo agonizando. Pero siempre hay esta mirada seria, misericordiosa, atenta. Cristo es el hombre más lógico que existe en este universo, porque sabe cuál es el origen del hombre y el fin del hombre. Cristo es como un toro, ¿no? Pone en peligro mi fe, pone en peligro mi vida. Si te equivocas con Dios, y si te equivocas, tienes que saber lidiar a Cristo, ¿no? Y es una aventura peligrosa. Estás jugándote la vida ante una bestia. Que no es que sea más inteligente que tú, pero sí es más poderosa que tú.
No hay mayor mal al ser humano que no existir, no estar vivo. Y por eso la fe trasciende a la muerte, ¿no? Tres cuartos para las 12. Ese cuarto para las 12 quiere decir que yo veo mi pasado y digo, no he hecho lo que debería hacer, veo morir sin trascendencia, pues ser ceniza, pues tendrá angustias, ¿no? De insatisfacción, de lo que tú quieras. Porque la muerte es no ser yo. Y tú no te concibes más que humanamente. Tú no te concibes como la vida eterna. Es imposible que te concibes en la vida eterna.